Juliana Navarro, este es mi primer video, sean todos bienvenidos. Como pueden ver, ya estoy muchísimo mejor del accidente, mucho más recuperada. Antes de comenzar, me gustaría aclararles que este video era algo que tenía pensado hacer desde hace muchísimo tiempo. Ya había decidido comenzar mi canal con este viaje. Obviamente esta no era la forma en que quería arrancar mi canal, pero bueno, no quiero que lo que pasó sea un impedimento para yo poder hacerlo. Dicho esto, comenzamos. Hace ya más de un mes mi novio y yo fuimos invitados para un blog tour en Eslovenia. Para las personas que no sepan qué es un blog tour, es una invitación que te extiende ya sea el ente de turismo o una agencia privada de un determinado país o región para, digamos, realizar ciertas actividades y probar ciertos servicios de manera que tú después puedas exponer toda tu experiencia en tus redes sociales. Por supuesto que no es que eligen a cualquier persona tipo tú me pareces simpática o tú, sino que tienen que ser personas que se dedican a esto. En mi caso, tanto yo como mi novio somos blogueros. Yo tengo un blog que se llama Azúcar Morena, les voy a dejar el link por aquí, es un fashion travel blog. Y bueno, este blog tour con Eslovenia consistía en visitar durante 5 días restaurantes, museos, cantinas de vino y entre otras cosas realizar ciertas actividades deportivas que uno normalmente no realiza. Hicimos por ejemplo rafting, canyoning y el último día, el día viernes, teníamos planificado realizar mountain bike. Y ahí fue donde ocurrió todo. Ya digamos que yo iba realizando mi actividad tranquilamente, como todos mis otros compañeros, y en uno de los descensos, en una de las bajadas, no sé por qué razón, mi bicicleta comenzó a acelerar. Iba bastante rápido, tanto que incluso superé a muchos de mis compañeros, y en una de las curvas, con la velocidad que yo iba, sumado a que todo el camino era de rocoso, era de piedras, empiezo a perder el control del manubrio de la parte delantera de la bicicleta. Este se comienza a balancear y bueno, poco tiempo después salgo volando. Les mentiría si les digo que me acuerdo qué pasó después, porque aunque no perdí el conocimiento, tengo bloqueado ese momento por el golpe. Sí me acuerdo de pequeñas partecitas, digamos, como que dos otros chicos me estaban dando agua para limpiarme la boca porque me había roto la parte inferior del labio. Tenía muchísimas piedras dentro de la boca. También me acuerdo que mi novio se estaba sintiendo mal, estaba a punto de desmayarse. Yo le tenía que decir, tranquilo mi amor, tranquilo que estoy bien. O sea, prácticamente yo lo tenía que tranquilizar a él en vez de él tranquilizarme a mí. Pero bueno, ya después cuando iba en la ambulancia, sí, ya por supuesto estaba más consciente, porque obviamente que me tuvieron que llevar al hospital, tuve que pasar la noche allá, me tuvieron que poner puntos en la rodilla derecha, tenía heridas, cicatrices y de todo lo que se puedan imaginar. Creo que les voy a mostrar algunas fotitos de cómo yo estaba, si no me da pena. Por supuesto que ahora que les estoy hablando ya estoy bastante mejor, tanto física como moralmente. Me siento más tranquila, agradecida con Dios, agradecida con la vida. Y bueno, por supuesto que también toda esta historia no era solo por contárselas y ya, sino que quería pedirles, chicos, por favor, que cuando vayan a realizar cualquier tipo de estas actividades, utilicen toda su protección, utilicen sus cascos y todo lo que vayan a necesitar, porque es verdad que las cosas cuando van a ocurrir pasan y ya, pero si se pueden prevenir, mucho mejor. Yo estoy segura que esto no hubiese sucedido, o al menos hubiese sido menor la magnitud, si yo hubiese tenido todo el equipo de protección necesario, porque las personas a quienes le alquilaron las bicicletas no nos los dieron. No sé por qué razón, si los tenían ahí, todos los vimos, pero bueno, se confiaron y nada. Lo importante es que al final esto terminó de la manera, digamos, más positiva posible. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Este ha sido todo mi video por hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó muchísimo y quieren seguir viendo más videos como este, no olviden darme like, suscribirse y dejarme todos sus comentarios por aquí abajo, porque de verdad que tengo muchas ideas de videos que quiero hacer para ustedes. También recuerden seguirme en mis otras redes sociales. Un besote, un abrazo, se les quiere. Chao, chao.